I'll smile on what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. I'm doing it. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos al club, a este curso ciclístico de 2020, viviendo la magia del ciclismo un día más en el canal de Robin Sports. Estamos aquí en directo desde... ¿Desde dónde? Desde Francia hasta... ¡Ah, en Grenoble! Estamos en Grenoble, ni más ni menos. Y vamos a vivir una contrarreloj interesantísima de cara a esta Dauphiné Libéré. Bueno, ya no Libéré, porque era un periódico antes. Y tenemos aquí con nosotros un día más a... al colaborador habitual, como es Alejandro. ¿Qué tal estás, Alejandro? ¿Qué tal? Muy buenas. Listo para ver esta carrera preparatoria del Tour de Francia, ¿no? Se activa la gran carrera. Sí, bueno, ahí vemos la sobreimpresionada participación. Un poco reservona, ¿no? Por así decirlo, no han venido así grandes figuras, ¿no? Por esa gran crono que tenemos, que bueno, va a ser un test para lo que viene en el Tour, porque tenemos esa crono que va a ser el Le Servier. Lugar donde se hace habitualmente todos los años la crono de las naciones, esa carrera del circuito continental europeo, si no me equivoco. Bueno, sí, es un test importante, ¿no? Sobre todo la etapa que más va a marcar diferencias, posiblemente mucho más que la montaña, que hay dos de alta montaña que son más o menos asequibles, ¿no? Por así decirlo. Es una crono de 50 kilómetros, ¿puede ser? Sí, 52 creo, no sé. Yo sí. Creo que sí, está en Etienne o algo así. No lo recuerdo bien el lugar exacto. La vamos a ver aquí, es la quinta etapa. Aunque es cierto que hay mucha gente que falta. Sí que tenemos a, por ejemplo, Geraint Thomas y Tom Dumoulin, que serán dos super favoritos ahora en el Tour de Francia. Sí, y claro. Y vienen aquí a probarse. Sí, Geraint Thomas ahí. Marc Soler quizá, bueno, como segunda opción, pero vamos, el minuto en esa crono de 55 lo pierde con ellos. Sí, ¿verdad? Bueno, ya sabemos el dopaje del equipo del Quimoa. Seguro que estará peleando. Hay mucho hate al Quimoa, ¿no? En esta temporada. Es el equipo que el año pasado acabó en el World Ranking en la posición 13 de 17. Y este año está muy fuerte. ¿Eras también Quimoa tú? No, era Mitchelton Scott. Bueno, ahora Manuela Foundation, ¿no? Bueno, sí, ya hablaremos más tarde sobre eso. Hablaremos de la Fundación Manuela, ¿no? ¿Quién es Manuela? Ya lo debatiremos. ¿Quién es Manuela, no? Es un debate interesante. ¿Crono? ¿Que tiene unos 6 kilómetros? Sí, es un crono prólogo, sí, es totalmente llano. Bueno, de momento va líder el corredor del CAS, Silas Van Wilder. Ha salido Macca Kreuziger, perdón. Y Visconti, corredores importantes, ¿eh? Están... De momento tiempos bastante parejos ahí, ¿eh? Los corredores punteros. Sí, sin duda alguna. Y bueno, vamos a ver, será una crono en la que entre favoritos, no sé quién de los favoritos, quizá Formolo, estoy viendo por ahí. Sí. Pueda sufrir un poco más. Sufrir, claro. En estas cosas. Pero más allá del medio minuto no creo que le pueda caer. No, lo dudo mucho. El peor que lo ha hecho es Van Staggen, que ha perdido 41 segundos. Pero bueno, vamos a ver Minali, que tiene un stat muy bajo de crono. Y prólogo. Minali ha perdido un minuto, ¿eh? Bueno, pero a ver, no tiene 55 este Formol. Y la Walter, fíjate, lo ha hecho bien. Y tampoco es. Bueno, marcará buen tiempo. Sí, mejor tiempo. Supera a Jasa Sauterlin. Y Walter, fíjate, está perdiendo 20 segundos y tenía menos de 70 de crono. Y creo que 70 en prólogo. Ojo, Mats Pedersen. Pues está mirando el equipo del Discovery, y el Discovery es muy buen equipo para las clásicas, pero les falta un hombre para generales.
Exacto, y viene aquí con los clasicómanos, creo también, ¿no? Sí. Pedersen, Cabaña, puede ser. Sí, ¿Qué otra ya? Cabaña también ha traído. Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a pinchar aquí. Sí, vamos a ver un poco los equipos. Sí. Ahí está Van Aert, está el Van cuarto Aert. equipo. Van Aert que puede llevarse la Crono 55, yo creo, ¿eh? Lo marcaban como favorito a Y esta esta etapa. también en este de prólogo. Benjamin Thomas, campeón francés, que lo tengo. Vamos, que simulamos unos campeonatos nacionales. Y Y Benjamin ganó él. ganó él, me suena, sí. El campeonato francés. Sí, Benjamin Los Thomas. que corriste ya los has actualizado, ¿no? No, alguno no, es que ese ya era campeón, ¿sabes? Solo los tengo que actualizar. Para el Tour de Francia van a estar. Porque iré simulando así un poquito de Pascuas a Ramos, porque hice un montón, ¿sabes? No los corrí, pero los simulé rápido y, joder. Te lleva ratillo, te lleva ratillo. Si te parece, vemos la Sí. participación que tenemos. La vemos, coméntala, que tú eres el experto. Tenemos el Tinkoff de Pedro, que viene con el gran líder supremo, Julian Alaphilippe, favorito a llevarse todo, Dauphiné, y veremos hasta dónde puede llegar en el Tour. Viene también con Gilbert, que seguro que alguna etapa de estas que tiene, ahora veremos los perfiles, pero hay etapas que son muy propensas para gente fugada. Y Gilbert pues puede llevárselas. Luego el Astana, el otro de los equipos con mejor forma de la temporada, con su líder Fuglsang, acompañado bastante bien por lo que veo con Pozzo Vivo y Sergio Luis Henao. Sí, van a pelear la general, sin duda, yo creo. La Real Sociedad, destacaríamos a la Empire, que le puede venir bien Las estas Cronos, cronos. sí, las Cronos Lampae va a ser un buen test para el Tour, que bueno, que será su gran prueba, que tiene que estar ahí ayudando. Imagino que va a llevar a Buchmann la Real Sociedad. Y Morchetti será el sprinter. Sí, también preparándose para el Tour. Luego, como comentábamos, el Discovery Channel, que viene con Van Aert y Asgreen, grandes favoritos a llevarse las cronos. Y bueno, pues luego a picar un poco donde pueda, con Morkov en los sprints, los propios Van Aert y Asgreen, si pillan fugas, Pedersen, un poco por ahí. El Radio Sac con... Para mí el gran favorito va a llevarse Dauphiné, Sí, yo Geraint también lo Thomas, veo, Geraint Thomas. acompañado de Sandro Meurice, y luego para las etapas mañanas sprintará Ben Swift acompañado de Van Marken. Sí. El Kelme con el gran rival de Thomas, Dumoulin. Ojo que acompañado veo de Tony Martin. Así que bastante buen equipo para las cronos. Y luego en el sprint pues tendrán a Molano, Rojas y Walsh. Tienen bastante repertorio. Vemos que Magnus ha marcado un segundo mejor tiempo a 3 segundos de Van Marley. Sí, lo ha hecho recientemente. Lampre con Adam Yates. Y acompañado precisamente de Dylan Van Barley, que esta yo creo que es su tarea, pillar las cronos, aunque igual tiene buen estado de montaña, no lo sé. ¿Quién has dicho? Van Barley. Van Barley. Sí, tiene Sí, 73, ¿eh? 73. Puede ser buen Sí, yo creo gregario. que puede ir a ayudar a Adam, sí. Luego el Barça, traigo a Kruijswijk, que viene del Giro, pero quiere correr más, y lo he traído a Dauphiné. Espero que con las cronos pues, pueda defenderse un poco y no sé si buscar el top 5. Vamos a Bien, ver. vamos a ver, vamos a ver. Luego Zeus sería mi hombre rápido. El Sensacional. Education First con Betiol, que no se lo ha visto mucho en el Giro. No, Y Betiol viene a no probar estuvo muy gris en el giro, ¿eh? Sí. Luego Magnulti, que hemos visto que ya ha hecho buen tiempo en este prólogo. Y Mark Hirschi, a ver hasta dónde llega. El joven corredor. El Ineos Murias con el líder claramente, David de Formolo, y un equipo que intentará acompañarlo, aunque no veo muchos gregarios de montaña aquí. Equipo muy muy light, Son ¿no? El Ineos, ¿no? Ese rodadores, va a reservar Jurgensen, todo para Sagan. el Tour, ¿eh? Que después del varapalo de Froome en el Giro con ese décimo puesto. Pérdida de confianza en el Ineos. Sí, se irá Froome, ¿no? Como apunta la realidad. Sí, creo Veremos. que anunció William que se iba a ir. La próxima temporada, es verdad, no iba a renovar, cierto, cierto, es verdad, ya lo anunció su manager. Pues ahí ha estallado la crisis en el Ineos, ¿eh?
Hay crisis del por el liderazgo. Todo, todo empezó ahí se abajo cuando yo saqué la exclusiva de Van Avermaet. Ha habido mal rollo en ese equipo. Ha habido mal Exacto. rollo. Luego el Atlético de Madrid, que trae a Oliver Nielsen, supongo que en etapas de fuga, pues era otro de los favoritos a picar lo que pueda. Conrad, el hombre de la general. Conrad abandonó en el Giro, abandonó en a el pocas Giro, sí. etapas del final. Con caída en la etapa 19, creo. Sí, creo que fue ahí. Cuando la desaparición de Más Nada. Sí, ojo, ¿qué pasó? Expediente Más Nada, ¿no? Sí, yo estuve viendo el vídeo. Y lo que vi es que iban los dos. Creo que solo estaban ellos dos fugados. El juego marcó que se cayó Conrad. Pasaron a estar detrás del pelotón, según marcaba. Sí, según marcaba el juego. Y de repente puso que había abandonado Conrad y sobre Más Nada no decía nada. Sí. Robo al Euskaltel, seguramente, de ese juego. Lo veremos en mi documental un poco sobre el Euskaltel. Aparece. Sí. Ese documental que tanto está dando que hablar, ¿eh? Superará al del Boels, ¿no? Que bueno, que había hecho un antes y un después, ¿no? En sí. documentales deportivos. Yo creo que lo supera. Ojo. La crítica de momento es buena. La crítica en la Premier se ha hablado bien, ¿eh? Sí, sí. Entendido. Pues fíjate, con Cosnefroa que le ha marcado. Sí, Cosnefroa, un segundo. Sí. Langevel también se ha colado por ahí, otro F. Vamos a seguir con los ciclistas. En Atlético de Madrid, comentar solo Christoph Laporte, que será el sprinter. En el Quilmes, pues sprinter Jakobsen, que pues seguramente será el mejor que hay en la carrera. Yo creo que también, sí, sí. Y George Bennett para la montaña. Fíjate, Jakobsen acompañado de Luka Mezgek. Pues sí. Buen equipo el Quilmes, mucho mejor. Bueno. Mucho mejor que con Bardet en el Giro, sin duda alguna. Sí, aunque no lo hizo mal, ¿eh? No lo hizo mal Bardet, pero la última etapa le pesó el pavé y las sí. colinas. El Mapei, que viene de no tener rival en Italia. Mapei, y viene increíble. Aquí con Maika como favorito. Maika hizo un buen Giro en la demás. ¿Estuvo en el Giro? Estuvo en el Giro, Maika, sí, de... De Gregario de Nibali. De Gregario de Nibali, no sé dónde quedó, pero top 20 hizo seguro, creo. Y Chad Haga, pues supongo que buscará puntuar en los cronos. Haga también viene del Giro, y creo que nadie más viene del Giro. Luego el Quimoa, de Marc Soler, que está en racha. Viene de ganar Vuelta a Cataluña, creo que solo esa. Solo ha ganado esa, luego corrió País Vasco, pero no hizo gran cosa ahí. Hizo un bueno, pues, puesteo, pero sí. poco más. Pues yo a priori no lo tendría en cuenta como favorito, pero viendo la temporada del Quimoa y de Marc Soler, quién sabe. A lo mejor puede llevarse etapa de esas de montaña, pero bueno, yo creo que hay muy buena plantilla y lo va a tener complicado, ¿no? Sí. Además que bueno, también tenemos, mira, ahora en el Jumbo estoy viendo a Godú, ojito, y Kreuziger, en el... Sí, y Gran Milán. Buen equipo escalador. Tres punteros ahí para destacar en la montaña. Igual Gaudú será el que haga más la general y Bambino y creo sigue fugas. Eso es. Movistar con Warren Barguil para la clasificación general y Brian Cocard para los sprints. Movistar que viene a hacer podium con un Bernal prácticamente solitario en el Giro. Los compañeros claro, fuera de control. Fue increíble lo del Movistar, que bueno, luego los puntos ha sido el tercer equipo que más puntos ha sumado en el Giro, acabando solo tres corredores, Si llega a acabar más gente, podría haber, seguramente hubiese superado al Quimoa, que era el segundo. ¿Se llevaron alguna etapa? Sí, ¿no? Bernal ganó en... Sí, ganó... Ganó la... No, ganó la etapa la... La de Francia, la de Lizoar, la ganó él. Una que acababa en bajada, ¿no? Acababa en bajada, sí, etapa de 6.500 metros de desnivel, sí, la ganó él. Hizo una grandísima carrera. Pues eso. Caja Rural, que viene con uno de sus mejores hombres, Pavel Sivakov. Preparando el tour, que, imagino. Igual lo hace bastante bien en la general. No sé qué stats tendrá Sivakov. Va bien, mira, te lo pongo. Mira, 70 y... Sí,
77, sí. Es una carrera que le viene como anillo al dedo, ¿eh? Sí. El Athletic de Bilbao con Berrier como hombre del punta. Sí. Así es. Igual todavía, bueno, no tiene mucho, está todavía Fox. Para la general, Toloeco. Toloeco es el mejor, pero bueno, tampoco creo que hagan. Nah, buena vienen aquí a pasarlo. A ver si se mete en top 60. Fox, sí. Hindley, abajo de... Fox que ha ganado el campeonato noruego de crono, que lo tengo que actualizar. Ahora que así es. ¿Y qué crono tiene Fox? Fox tiene 71, digamos. 70. Del montón bueno es. Como Belén. Dijo Markel que lo iba a llevar al Tour después de ganar la crono. Sí, para una crono por equipos le puede venir bien, porque la primera etapa son 30 kilómetros de crono por equipos. En el Monte San Michel empezamos. Sí. Euskaltel, Euskadi. Omar Fraile, el dorsal número uno. Uh-huh. Principal hombre para la montaña, igual no sé si Restrepo. Fraile, ya está. Uh-huh. Es lo más destacado que tienen, sí, pero tampoco. Cosa. Tampoco creo que haga buena general. Yo tampoco. Dimension Data. Simone Consoni en los sprints será el que más se vea. Y quizá, pues no sé si Robert Gesink o François Vidar puedan hacer algo en la montaña. Robert Gesink es el que, bueno, a lo mejor pilla alguna etapa, alguna fuga. Pero tampoco le veo muy allá. Comunidad Valenciana de Affini, que creo que viene de ganar la crono nacional de Italia. Sí, la ganó él. Hay que actualizarlo. Y bueno, pues era el líder, porque el resto del equipo tampoco me transmite. No sé si voy Van Poppel, será, no sé, Fitch, algo dominante. No. Yo creo que hay muy buenos sprinters aquí, ya. La casera. Kukelier. Con Kukelier, Belletti. Equipo reservado también de la casera, aquí hay. Sí, estamos viendo mucho equipo reservado. Sí, no ha gustado mucho el recorrido, como decía antes. Pero es lo que hay, ¿no? Yo mando estos recorridos, pues si no os gusta, os jodéis, ya ves. Soy como... Luego el CAS, sí. El CAS, que no sé ni comentarlo. El CAS, el CAS aquí con solo el CAS. Franchini. Ese es el mejor. Sí, no ha venido muy... Bueno, y Magner puede hacer algo, pero nada. Y luego el Boels. Y el Boels, que ha traído... siete ciclistas. Sí, el Boels que también se quejó mucho de Dauphiné. Sí. El Boels que digo que ha traído siete ciclistas que ni siquiera sabía que eran del Boels hasta hoy. Sí, yo traería la primera vez que le veo, por ejemplo. Dwin sí la había visto y a los demás sí les he visto. Walter le he visto poco, es decir. Pero ha corrido. A mí igual Leijon me sonaba nuevo, pero ya. Bueno, pues vamos a ver qué sucede. ¡Ojo, Cavendish! ¿Has traído a Cavendish? Sí. A ver qué puede picar por ahí. ¿De lanzador de Teuns? Sí, esa es la idea. Vamos a ver. Yo creo que Cavendish lleva sin correr desde febrero, Sí, Cavendish ha corrido poquito, Le hemos visto poco a Mark. Que ha corrió en Argentina o en Colombia, me suena. Sí, al principio de temporada acumuló 14 días. Y he visto que hoy tenía todavía 14 días corridos, así que... ¿Irá a Vingegaard Cavendish o muy duro para él? ¿A dónde? ¿A Benelux? ¿Al Vingegaard Tour? Sí. No, todavía no tengo el equipo preparado. Pero no sé si iba a alguna gran vuelta. Yo es que no sé si iba a la Vuelta a España, no sé. Ah, bien. Yo es que estoy Estoy pensando, hay una clásica al final de temporada, vamos, que habíamos puesto en el calendario la crono de las naciones, pero como es que una crono y tal, y no sé cómo irá, porque nos puede buguear o algo de eso el juego, ¿sabes? Porque si pasaban los nacionales o en el mundial con esta database, pues la sustituta natural sería la Paris Tours, ¿sabes? Para esas fechas, así que bueno, se verá, ¿no? En principio está la crono de las naciones, ahí... Ahí la dejamos, así que... Sí, yo lo he tenido en cuenta, la crono de las naciones. Tenía pensado llevar a algún líder. Sí, la crono de las naciones es que no tienes por qué llevar a todos, ¿sabes? No tienes por qué llevar a todos. A mí me gusta la solo correr yo en el PCM. Es bonita. Bueno, y en el Tour vamos a ver una etapa que está basada en la crono de las naciones, el Le Servier. El Le Servier, sí. En el Tour de Francia. Sí. Ojo, el Comunidad Valenciana que estrena Mayotte.
Yo tuve calzón, No me da gusto. calzón azul. Bueno, ahora lo veremos de nuevo cuando salga. Y una cosa que estabas comentando sobre el recorrido y la polémica que ha habido. Sí. Luego vemos el recorrido, porque es que como la primera etapa ya no lo podemos ver, pero luego lo vemos. Que decían que es un recorrido flojo, ¿no? Y demasiado crono. Bueno, cierto que las etapas de montaña... Sí, son flojas, no... Sí, no sé si hay algún final en alto... No, no hay final en alto, creo que son pero en bajada. No. ¿Algún murito o algo? No sé hay si había. Murito sí hay, no sé si uno o dos. Sí, no me suena que uno, no sé. La última etapa es en murito. ¡Ojo, va George Bennett! Que no tiene muy buena crono. Mantiene, ojo, Dylan Van Baarle el tiempo. Y vamos ya por el 112, el dorsal 112. Y por voy a abrirme YouTube, porque si hay alguien viéndonos, seguro que nos está poniendo verde por hablar mucho. Está Mateo. Dice que el Atleti haciendo el ridículo, como siempre. Bueno. Bueno, ahí tienes a Conrad, Mateo. Si sigues ahí en antena, pues está a punto es de... Sí, Conrad, a ver qué tiempo hace. A 19 segundos. Bueno, tiempo normalito. Nicolo Bonifacio, que bueno, va a perder de todo. Ojo, Jonathan Dieben. Vamos a ver qué hace el corredor de la Education. Dieben que... el tiempo de Van Baarle ha roto. Ojo, Giovanni Carboni, uno de los tuyos, ¿sale? Sí. Pero bueno, este perderá tiempo, este perderá. ¿Qué tienen por un 50 por ahí? Tony Martin, ojo, vamos a ver a Tony Martin. Ahí está, a punto de llegar. Le quedan 700 metros. Ahí le vemos. Tony Martin, que también ha ganado el campeonato. No, el campeonato alemán nuevo lo ganó Buchmann. Lo tengo actualizado. Bueno, pues Tony Martin, un segundo, empata con Cosnefroa. Ahí va Betancourt. 18 segundos entra. La mayoría está entrando a 18 segundos. Cuidado con Casper Asgreen. Vamos a ver el Discovery. Y me. ¡Uy! A 8 segundos. Está, se le ha ido ahí. Vincenzo Albanese, que bueno, no le esperamos nada. De las ojo, Buchwalter, vamos a verle qué hace. Sale el Boels. Vamos a ver qué hace el Boels. El equipo de todos. Qué gran documental el del Boels. Sueño. Sin duda fue lo que me inspiró para hacer el mío. Vamos a ver, ahí está Buchwalter, que hace... Buah, de puesto 17 a 11 segundos. Kilian Franchini. Franchini, que en otros años me suena que tenía más crono. Edu Affini, vamos a ver. Ojo, Affini, que va... Mira, vamos a ver, vamos a ver. Mayor del... Uy, del Comunidad Valenciana. Sí. Ahí está. A ver. Y le vemos... Parece el del Banesto, ¿eh? Bueno, y tiene la bandera sí. Valenciana ahí a lo largo de toda la camiseta. Ahí está. Vamos a ver qué tiempo hace a Fini. Octavo a 5 segundos. Buah. Va a ser difícil que superen el tiempo de Van Baarle, ¿eh? Yo creo. Sí, bueno, yo creo que Dumoulin. Sí, bueno, ahora vienen gente. Sí, bueno, sí. Ya estamos con Capos, estamos ya con Fraile. Que no va a hacer un tiempazo, que se diga. Bueno, vamos a verle por saber diferencias ya. 25 segundos, bueno, no es mala crono. Para lo que tiene el de Star. Team Merlier, no. Bueno. Ojo Sivako, vamos a ver qué hace. Si se mete entre los 20 primeros. Que tiene buen estado de prólogo. Ojo, a 8 segundos, puesto 12. Warren Barguil. Barguil aquí se va a dejar tiempo. Sí, vamos a ver, porque esta referencia será buena para ver lo que se van a dejar. Ah, pues mira, sí. Están haciendo buenas cronos los escaladores, no están perdiendo demasiado. No, pues van a estar por ahí las diferencias, así. Sí. Godú sí que se ha dejado, 36 segundos. Soler. Pues este tenía. Segundo, en el mismo tiempo que Van Baarle. Madre. Qué locura de Soler, ¿eh? Qué locura. Ahí está, Maika. 17 segundos, otra. Maika. ¿Qué opinas otra, de la otra, otra carrera más. Con la red de dopaje Kimo. Dopaje legal, dopaje legal. Mejor tiempo que Tony Martin. ¡Fua! Un segundo. Nice en 33 se deja, vamos a ver. Ojo, Formona no tiene mala crono, ¿eh? Tiene 70. Vamos a ver cuando pierde. Mira, 15 segundos. Mira, no está mal. Alberto Betiol.
A 12 también. Stephen Kreisberg, vamos a verlo. Ahí va. Ahí va Kreisberg, que ojo, que viene sprintando. Vamos a ver qué hace Kreisberg. 32 a 14 segundos. Bueno, hay muchos en 14 segundos, ¿eh? Adam James. Vamos a ver. Ahora ya sí que están llegando los capos. 14 segundos también. También. Uy, Dumoulin. Uy, Dumoulin. Ahí viene el bicho. Ahí viene el bicho, Dumoulin. Quedan 6 corredores. Dumoulin, noveno a 5 segundos. Y Geraint Thomas. Geraint Thomas sí que lo bate, yo creo. Sí, está mucho más cerca. ¡A 3 segundos! Wout van Aert. No, nadie puede con Van Barle. ¡A 1 segundo Van Barle! Digo, Van Aert. Vamos a ver, Lampaert. Nadie puede con ese 7-0-5 de... Lampaert mismo tiempo. Uf, baja Mar Soler ahí. Buah, es que, madre mía. Vamos a ver allá con Fulsan. Quedan dos corredores. A 5 segundos Fulsan. Alaphilippe. Vamos a ver a Alaphilippe. Vamos a ver. ¡Primero Alaphilippe! La red de dopaje de Tinkoff. Increíble. ¿Cómo se ha llevado el prólogo a la Felipe en el último segundo? Brutal. Este tío es increíble. Sí, sí. Él lo sabe. Sabe que hay vida en otros planetas y no nos lo quiere decir. ¿Dónde está la nave nodriza, Julián? Qué bárbaro. Increíble, con un 74 de prólogo. Sí, sí, lo de Alaphilippe y Marc Soler esta temporada está siendo impresionante, ¿no? ¿Cómo están? Pues que han superado, ojo, a Lampaert, a Tony Martin, a Van Aert, a Geraint Thomas. Sí, sí, yo ya me estoy acordando de los antepasados de Pedro por el grupo. Pablo, bueno, vamos a comentar el podio. Magnolti, mejor joven. Sí, Magnolti, mejor joven. Y bueno, supongo que el maillot de puntos... Se lo lleva... ¿Quién se lo lleva? Igual no hay, o sí hay. Sí, sí hay, se lo lleva Julian. Bueno, pero lo llevará Dylan, Van Barle. Bueno, pues empezamos bien esta etapa. Y vamos ahora con la segunda, que son 186 kilómetros. La vamos a hacer rapidita, ¿no? Que tiene dos puertos, uno de tercera y otro de cuarta. Así que... Tenemos el bueno. Ojo, estoy fijándome, el de tercera solo da puntos a los dos primeros y el de cuarta da... Esto está mal, yo creo, ¿eh? Es un bug. Un bug del carajo, ¿eh? Ojo, Van Aert le dan favorito para este sprint. Qué locura, ¿eh? Tiene buen sprint, Van Aert. Sí, en Dauphiné ganó una etapa al sprint el año pasado. Ganó al sprint, sí, sí, que hizo... metió ahí un buen rimillo, ¿eh? Van Aert. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en esta segunda etapa. Ahora vamos a ver el recorrido de Dauphiné. De esta... Sí, y estaba leyendo el grupo. Sí, hay polémica. Hay polémica. Pablo dice que Pedro debe admitir ya que trabaja con el doctor Ferrari. Yo lo admito sin reparo, yo trabajo con el doctor Ferrari. Un momento. Vamos a ver. Ojo. Ya estoy de vuelta. Ya está de vuelta. Vale, voy a hacer una rapidilla. Y bueno, vamos a ver ahora cuando entremos en la etapa. Vamos a ver qué pasa, sí. Los perfiles. Vale, ya estamos ahí a punto. Bueno, esta primera etapa, bueno, tiene un poquillo de subidas así. Veremos si no hay viento, ¿no? Que en esta zona de Francia suele hacer viento. ¡Uy! ¡Se oye! ¿Lo oís? ¿Lo oís? ¡Es el viento! Está presente, ¿no? En esta primera etapa en línea. Vemos ahí los maillots de líder. Vamos allá, ¿no? Vamos allá, 186 kilómetros. Y bueno, un poquito rapidillo, vamos a comentar las... Salimos en Seisans y vamos a Saint-Valier. Y aquí no hay sprint intermedio, me estoy fijando. Bueno, vamos a ver, pues... Etapas. Vamos a ver la tercera, que va a ser de media montaña con final murito. De la Mastre a Saint-Félicien. Sí, pinta fuga. Pinta de fuga, sí. Luego vemos a. Que no lo mira antes, que me he envalentonado y no he puesto para verlo del desnivel, que es interesante verlo siempre. Vamos, tendrá menos de 3.000 metros de desnivel, unos 2.500, yo diría. Así a ojo. Luego la cuarta será de Gibors a Lac La Jet.
Sprint, aunque tiene ahí algunas subidas. Y sí. Luego la quinta etapa de hoy, para cerrar este directo, de Villiers-Morgon a Bourg-en-Bresse. La crono la que hará Philippe sentenciar al domingo. Seguramente. Y luego tenemos ya la montaña mañana. Esta sexta etapa de Saint-Trivier-sous-Moignans a Rumilly. Ahí tenemos una buena subida, que creo que es el Gran Colombier, esta de aquí que estoy señalando. La siguiente no sé cuál es. No es muy dura. Luego la séptima, que sin duda es la etapa reina de este 2000. Tenemos ahí, salimos desde Saint-Alban-Leyse a Morsin. Etapa típica, bueno, final típico de etapas en el Tour ya aquí. Tenemos, creo que aquí subimos en el Colombier, no en el Gran Colombier. Y luego la última de Morsin a Châtel. 126,2 kilómetros, final en alto, no es muy duro este Dauphiné. A mí no me desagrada el recorrido. A mí tampoco, es un buen test, ¿sabes? A ver si... Yo, de todas formas, ojo, voy a dar una exclusiva. Bueno, ya sabéis que la próxima temporada pues solo voy a hacer dos carreras, que son Giro y Tour. Y para el Tour ya tengo idea de cuál va a ser el recorrido, ¿eh? Va a ser un recorrido real, ¿no? Que muchos se quejaron de, es que sí. No puedes poner ahí uno ficticio. Pero bueno, lo voy a hacer, finalmente. Los llorones, claro que sí. Y puedo decir una cosa, hay pavé, ahí lo dejo. Y no es 2014, porque ya se hizo ese Tour la primera temporada. 2018 puede ser. Ahí lo dejo. Puede ser 2018, 2010. También tengo uno de 1994. Lo que pasa es que hay cronos de 67 kilómetros y tal. Pero, así que bueno, ese. ¿Cómo debe ser? Ese de momento lo dejo un poco descartado, ¿no? A ver si me aprueban el plan de leyendas. Porque tienen que correr las leyendas. Que la última vez que vi la votación estaba un poquito parado. Pero bueno. Yo voté que no, la verdad. Es perfectamente entendible, ¿no? Porque hay gente que tiene cierto temor a que si hay leyendas se cargue la dinámica. Así que, bueno. Por cierto, 42... Yo tengo miedo a que no me llegue ninguna leyenda. No, si te llega. Si el draft es para todos, ¿sabes? Haría solo una ronda de a que le toque y ya está, ¿sabes? Fíjate cómo está la carrera ahí. En fila de uno. Sí, es que viento de 42 km por hora. Bueno, vamos a ver la fuga, que está ganando tiempo. Veremos si llega la fuga, ¿eh? Langevel, Le Bon. El Eurocrisis, Festival Boys, que están en todas. Wynans, Lietaer, Affini y Janssens. Cuidado con Affini, que puede llegar, ¿eh? Dos comunidades de cielo. Sí. Están ahí luciendo el nuevo maillot. Bueno. Nuestro jefe William. Ojo, llega el patrón. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Ese puerto de tercera, que bueno, que esto está más bugueado que nada. Quedan solo puntos a los dos primeros. Y el cuarto dan más. Ahora mismo en YouTube, que tenemos dos espectadores y uno soy yo. Y el otro no soy yo, yo me he salido. Vamos, me meto yo. Bueno, pues vamos a meterle un por 8, ¿no? Aquí hasta llegar al puerto. No es una fuga peligrosa. De hecho, les están recortando. Sí. Además, que ahora está bajando el viento. Sí, sí. Si no hubiera acuerdo tirar, podrían llegar, vamos a ver. Hay mucho repechín. Buenas, William, ¿qué tal estás? Bien, estás. Viene aquí. Pasamos a la sección premium de esta de Alejandro. Es verdad, ¿verdad? Alejandro, no nos cuentas nada. La sección rosa. Sí. Pues si me dais una etapa que me mete algo. Te damos una etapa. un ratito. Iba a decir que vamos a ver qué equipo está en cabeza, tirando del pelotón. Sí, vamos a ver quién está tirando en cabeza. Ahí bajamos. Está tirando Murias. Está tirando Caja Rural, bueno, un poquito. No hay un tirador claro, ¿no? No hay. Lleva Bonifacio, sí, he visto a Bonifacio antes. Bueno, se parte la fuga. Vamos a ver quién es. Lietaer ataca. Vamos a ver si Langevel le pasa.
Sí, yo creo que ha entrado. Sí, Langevel primero, 2 puntos, uno para el Eliot Dieter. Pues nada, 2.50 la diferencia tras pasar por la cima. Uy, se abre este tiempo. Mucho viento en esta segunda etapa del... Y se cortan 13 ciclistas. No, bueno, se vuelven a reagrupar. Es por el ritmazo que llevamos. Sí, William. ¿Hay posibilidades de que Alaphilippe no gane el Dauphiné? No. Y, uy, está... Puede que hoy haya cortes, ¿eh? Que está ahí enfilándose mucho esto. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de que Alaphilippe gane esta carrera. Como encima no hay puntos. Además que la montaña es que le viene al dedo, ¿eh? Sí. Y si no, no estuviera en la general, yo creo que ganaba todas las etapas de la curva. Seguramente. Bueno, yo espero ataques porque, pues, igual, por ejemplo, Fuglsang le gusta atacar en el juego, lo mismo que Gran Thomas, ¿no? Entonces, sí. No sé, tú con Indian Beach los tengo un poco menos vistos. Bueno, vamos a la cota de Tersane. Se lo va a llevar o Le Bon o Langevel. Y Langevel que se mantiene. Langevel 4 puntos, 3 Le Bon, 1 Janssens y 1 Lietaer. Eso es la clasificación de montaña de hoy. Y tirando las tablas. La verdad es que si van a la Filipa viendo una crono de 52 kilómetros estando el Eito más y tonto por ir. Sí, algo hemos hecho mal como creadores de database. Sí, la juego que ya está muerta, ¿eh? Sí, sí, no, y está partiéndose esto, ¿eh? El grupo del líder se... Y está tirando el humo Molan, el equipo de Molan con todo, ¿no? Sí, sí, a la Philippe que está ahí tranquilito, vamos a ver. Vale, uy, madre mía. Sí, va a haber unos cortes. ¡Buah! Bueno, solo quedan en fuga, está solo, creo que es Janssens. También está por aquí Langevel y Affini que ya van pecheando. Y bueno, menos de un minuto les van a cazar enseguida. Vamos a poner en breve los últimos 10 kilómetros de la etapa. Y ojo, se parte esto. Hay abanicos, señores. La etapa está al rojo vivo. Sí, sí. Estos planos que son los buenos para ver los abanicos. Madre mía, ¿quién se está quedando? ¿Quién se está quedando, señores? Está cortado. Bueno, la Philippe está bien colocado. Tiene más suerte el cabrón. Que hay vientos de 40 kilómetros por hora. Uf. Vamos a ver qué pasa. Ojo, se está ahí. Parece que se reagrupa. O no. Vamos a ver cómo acaba esto. Llegando a punto a Saint-Valère. Y vamos a los últimos 10 kilómetros. Caída de Eliot Dieter. El que consiguiera. Bueno, pues ya está neutralizada la fuga. Pelotón de 32. Sí, sí, porque veamos los grupos. Porque yo creo que no se une. Barguil cortado. Cuidado, Barguil. A ver si logra llegar. Tenemos a Oliver Neisen. Molano con Sony. No, mucho sprinter cortado, ¿eh? Y luego. Pedersen, Hilbert, Merlier, Cocard, Morkov. Sí, sí, muchos sprinter. Sprinter están cortados. Sí. Solo quedan adelante de sprinter Van Aert, Moschetti, Teuns. Y igual Save. Sí, poco más. Alguno lo puede intentar o van. General, aparte de. Ojo que Barguil. Mira quién está tirando. Está tirando la Real Sociedad. Vamos a ver qué pasa. Sí, se van. Se van los de la Real Sociedad. No, pero paran. No, parece que van bien, ¿eh? Está. No, paran, pero tampoco tiran detrás. No, están abriendo hueco, ¿eh? Ojo con los de la Real Sociedad que van a por el doblete. 7 kilómetros. Vamos a ver si empieza a recortar Van Aert. Parece que ha llegado Warren Barguil. No. No ha llegado, yo creo. Bueno, vamos al otro grupo. Vamos a poner esta otra cámara. Pelotón de 60, está creciendo. Sí, sí, se marchan los de la Real Sociedad. Bueno, parece que el... Sí. La que ha liado Lampard se ha puesto a tirar. Una especialista en estas etapas ventosas, flamencas. Y fíjate. Está cortando el de la zona también. Ojo, ataca Brunel. Ataca el Quilmes, va Jacobsen por ahí. Vemos ahí a Kreisvik y a Teuns. Uy, Kreisvik le veo un poquito jodido. Vale, han recortado bastante, ¿no? Se abren sí, los de. Moschetti que no ha tirado en verdad en ningún momento. Caído a rueda, ¿no? Se ha mantenido. Yo creo que debe estar fresco. Y bueno, quedan menos de 3 kilómetros. Vamos a ver. Vuelve a tirar Lampard. Vamos a ver si vuelve a romper esto, ¿eh? Pelotón de 84, ¿eh? Vamos a ver, 84-82, ¿eh? Esto parece el marcador del sexto partido de las finales del 98 de la NBA. Último kilómetro.
Último kilómetro, sale por ahí Oliver Naesen, creo. Sí, sale Naesen. Naesen, que le va a pasar ahí Moschetti. ¿Cómo va Moschetti? Aparece por ahí. Ojo, Moschetti, Moschetti o Van Aert, va a ser victoria de Moschetti. Qué gran sprint ha hecho Moschetti, El corredor del equipo, el ex corredor del equipo Cometa y del Trek. Pues bueno, Moschetti, Van Aert y Jacobsen, Fíjate la Real Sociedad. Vamos a ver. Vale, sí, sí, ojo, vaya, hay un grupo grande que se... Bueno, vamos a ver los cortes que hay al final. Al final no se ha cortado tanta gente como parecía, pero va a haber cortes, Bueno, pues Moschetti... Bueno, no sé quién va a pillar el liderato. Vamos directamente a resultados. ¿Está de bonificaciones? Sí, aquí habrá, digo yo. Digo yo. O aquí no hay normalmente. Van Aert, sí, Van Aert líder. Van Aert líder, Alaphilippe segundo. Soler a 5, vamos, Soler tercero. No hay mucho cambio. Pues bueno, vamos a ver qué pasa. Los cortes. Pues han entrado 100, Han entrado 100 por lo menos. Todos. ¿Cómo van a entrar todos? Han entrado todos, ¿todos? Al final. No han metido. Solo se han cortado 8. Bueno, unos maulas. Troleo cianide. Sí, sí, el típico. El típico troleito cianide. Nos hace creer. Bueno, pues vamos. Ojo, etapa decisiva. Vamos, interesante para la general, que el juego la considera la etapa reina. Ah, vamos a ver lo del desnivel. Sí, vamos a ver la segunda victoria. 2800 y ojo el final, en San Felicien, en esta cota. Y el col de la Lubesque. Es durito el col de la Lubesque. No, va a estar bien esta etapa, Etapa muy a la Philippe. Esperamos. Luego la cuarta etapa, aunque es llana, hay 2200 desnivel, Y luego la crono. Joder, es que mira, la etapa de montaña, esta, la sexta, son casi lo mismo que. Bueno, la fuga. Vale, la séptima son 4100 metros, cuidado, eso ya es más serio. Y empiezan su vida con en el col de Palais. Y subimos la Colombier. Y la col de. Subimos un HC, el col de Youplan. Bueno, pues está bien. Vale, pues vamos a ver qué pasa en esta tercera etapa de esta Dauphiné Libéré. ¿Quién es el favorito? Alaphilippe, Fulsan y Thomas dan como favoritos. Y también Yates, Dumoulin, Formolo, Godu, Masca, Kreisberg y Conrad. Ahora vengo un momento, os dejo con la previa. Bueno, pues etapa a priori la cronología propicia para la fuga. No, porque no hay gente que tenga muchas cosas. Las diferencias son ser tan pequeñas. Sí, no creo que el pelotón vaya a dejar llegar una fuga con tan poquitas diferencias. No, es que eso tiene nombre propio, es difícil que no gane. Aunque también a Yates, que ha hecho un temporada, poco se ha hablado de él, pero lleva bastantes puntos. Igual va a ver, puede hacerlo bien también. No sé cómo estará en la montaña o en la colina. Debe tener como 76, si no estoy mal, una cosa así, pero pues es bueno. Bueno, vamos a ver cuánta gente se escapa. Aunque no, hasta que no lo haga Rubén, no lo vamos a ver. sí, porque igual estamos aquí en la parte trasera. Bueno, pues ya ha vuelto. Vamos a ver qué pasa. Sale a fuga. Sale Langevel para mantener el mayor de la montaña. También del Tombe, Lemoine, Luis Ángel Maté. Bueno, también aparece. No sé si voy a meter a alguien más. Vamos a ver si prospera la fuga. Bueno, estamos ahí con ese repechillo. Vale, fuga de 6. Confirmada. Bueno, no. ¿Tres de la casera? No, está Lemoine, Maté, Del Tombe, Langevel, Buchwalter y Brunel. Vale, pues ya está. Ya está esto, vamos a esperar un poquillo.
a que se forme, vamos, a que lleguen al primer puerto. Asgrim se cae, Teuns también. Si se cortan, pero bueno, no pasa nada. Ojo, hay uno importante, se ha cortado Sivakov se ha caído. Y baja todo el caja rural. Bueno, le van a meter bien. Y vamos a subir la Col de Montbié. Rampas ahí medio duras, ¿no? Bajada interesante. Caída de Jonathan Restrepo, que le hemos visto ahí cómo se escoñaba. Y bueno, comienza la subida a este Col de Montbié, 14,8 kilómetros. Subida larga. Se retira Restrepo. Uf, pues va, vamos bien. Sí, cede Brunel, como era de esperar. Bueno, lo que está aguantando Langevel, que tiene 58 en colina. Y cuidado con Buchwalter, que yo creo que es el hombre fuerte de esta fuga. O Mate, que es un hombre para este tipo de clasificaciones, aunque se le ve un poco fundido. Buchwalter está un poquito dopado, yo diría. En el Boels. El Boel es que ya lo decimos siempre, es el Rabobank de este de esta competición. Mira cómo se va solo. Se va solo, ahí está, Buchwalter. Del Tom me parece que es el único que le aguanta, pero bueno, le quedan 5 kilómetros y está fresquísimo, se le ve. Ahí estamos. Sería ya el líder de la montaña. Sí, Langevel que lo cogió porque las subidas de la anterior etapa no eran muy duras. Y se encontraba bien de piernas. Y Buchwalter que ya está solísimo. Parece que Mate o ningún otro corredor van a mejorar. Y se cortan varios ciclistas por detrás. Se está quedando ya gente. Sí, se están quedando los más. Cavendish se queda. Van Poppel y Stills. Cavendish todavía existe. Sí. Pensé que ya sería un. Sí, ha habido. Llevaba 5 corredores de febrero. Ha vuelto a la competición. Es mi líder para el Tour de Francia. Yo pensé que era leyenda. Bueno. Me lo podría meter en la batalla de leyendas como un 83 de como en sus años buenos, en aquel 2010. O 2012, cuando fue campeón del mundo. Bueno, hasta 2016. Creo que ganó bastante. Sí, luego en 2017 se fue al carrer. Caída de Ballerini. Pero reanuda la marcha. Sin problema alguno. Hay algo de viento, 18. Fue en el Tour, ¿no? Cuando ganó 4 etapas. Sí. Caída de Visconti. No, ataca Visconti. Se quiere meter era por la montaña. Está. Va por ese puerto de segunda, ¿eh? Va a buen ritmo. Aunque no sé si le van a dejar. Y bueno, tenemos ahí a Mate y a Lemoine que intentan llegar a Del Tombe y Buchwalter. Quedan 80 y pocos kilómetros. Y vamos a una nueva subida. Sí, 5. Esta barra. El chiste es que el Ineos Murios va a ser vendido a la Fundación Manuela. ¡Ojo! A ver si sacan en el foro este que lo pillo, en el grupeto del mayor. Porque ahora mismo estamos sin él. Vamos, no tardarán mucho en sacarlo. Pues pelotón. Sí, además, parece bonito. Fuga neutralizada, a 60 y tantos de meta. Que hay mucho viento, ¿no? Esta etapa y hay mucho miedo en el pelotón, Están trabajando muy bien desde la Astana. Ojo, el final, ahí está. No, el puerto este de segunda, el col de la Lubés, va a ser duro, va a ser duro de subir. Bueno, aquí definiremos de los de la contrarreloj quienes quedan como favoritos, ¿no? Pues igual hay un montón de gente todavía. Sí. En los puestos delanteros que no sabemos disputar nada en general. Exacto. Pero bueno, yo creo que la crono se la va a llevar Van Aert. Yo creo. Van Aert, un Asgreen, un Lampard, es para esa gente. Caídas de Mesgek, Dumoulin y Van Barle. Están aquí, que bueno, que reanudan la marcha. Ah, mira, y aquí ponen a Dumoulin como... Viene. Vaya riesgo. Estaba esperando. Sí. Mejor Van Aert que Dumoulin, por ejemplo, para la cruz. Vamos a ver. Pobre, Tomás.
Dumoulin tiene 79 en crono. Geraint Thomas tiene 77. Van Aert tiene 79. Lampard tiene 78. Fuglsang va un poquito peor. Alaphilippe tiene 76. Kreiswijk 75. ¿Dónde está? Vettel tiene... Nada, Vettel 72, no le contamos ahí. Conrad tiene 71. George Bennett, malísimo para la crono. Masca 70. Marc Soler tiene 76. Cuidado con Marc Soler. Sí. No sé quién más. Sivakov. Sivakov tiene 72. No. Nada, yo creo que va a estar entre los primeros que hemos dicho. Sí, eso no. Bueno, pues. ¿Kilómetros son de peor? Pelotón de. ¿Ataca a Pocho Vivo? Sí, así, ataca. No, parece que no. Parece que no tiene fuerzas. Estamos ya en el col de la Lubesque. Ahí va. Le está metiendo ritmo. Y quedan 63 ciclistas, 20 kilómetros por hora es el viento. Vamos a ver en qué dirección viene. Ojo, viento de lado. Pero se están empezando a quedar gente. Vamos a ver si hay cortes. Pero todo en 56. Sí, solo 56. La verdad es que está haciendo una etapa dura. Sí, sí, Está tirando el Ineos. Sí, el Ineos. Confía hoy en Formolo. Está bien de forma. Está bien de forma, entonces. Ok, adelantito. Bueno, pues hay corte. Hay corte, se corta a Pozzo Vivo, se corta a Adam Yates, se corta a George Bennett. Se corta a Kilian Frankenis, Jai Hindley. Bueno, está prestado el tío del Mazda muy bien ahí. Y Chad Haggard, el Jake, yo creo que alcanzará, ¿no? No creo que esté tan rápido. Está tirando Dylan Van Barle, madre mía, cómo está Dylan. Y luego hay un grupo de tres que tenemos ahí a Enrique Carboni, a Tony Martin y a Ben Swift. Vamos a ver qué pasa. Y Van Aert, que está ahí, con el gancho. Se corona y sale un Wolter como líder de la montaña de la etapa de hoy. Sí. Bueno, no queda un punto todavía. Quedan dos, quedan el cuarta y la subida. Queda un punto solo. Y siempre tirando para Alaphilippe, ¿no? Sí. Alaphilippe, que sabe que hoy puede conseguir su segunda victoria de etapa. Vamos a ver qué sucede. Y bueno, grupo de Adam Yates y Bennett y Pocho Vivo, pues. ¿A cuánto está? Están a 33 segundos, parece que van a conectar. Ah, yo creo que ahí conectan. Sí, conectan en la bajada. Pelotón de 55, y aquí hay un cortado que es Chad Haga, que parece que... No, es Bistrom. No, sí. No se va a unir. Luego ya tenemos aquí, bueno, los corredores más débiles, ¿no? Ha habido selección natural. Y nada, pues vamos al cuarto a ver que aquí hará seguramente daño. Apretamos un poquito en esta bajada. Bajada técnica. Ven. Y vamos, quedamos con el puerto de cuarta. Sí, vamos a ver. Caída de Bayoli, Bacoch. Bacoch se cae. Están atrás, sí, pero bueno, pueden seguir. La col de Fontel, 1,6 kilómetros al 5,5%, subida dura. Ahí está apretando Cosnefroa. A ver quién se corta. Uy, Adam Hansen se empieza a cortar, y Keukelier más de lo mismo. Bueno, era obvio. Tolhoek, vamos a ver si llega. ¡Ay! Este cuarto que será más o menos igual de duro que el final, o incluso menos, ¿no? Sí, el final que son... vamos a ver... 1,4 kilómetros al 4,6 de media. Y luego lo máximo es del 7,5. No, no es un final muy duro, solo es el inicio. Pero bueno, es final para sprinters. Digo, para sprinters, para clásicos, para ardeneros. Y bueno, vamos a ver... ¿Qué sucede? En fin, en la próxima etapa vamos con la prensa rosa. Ojito, hay exclusivas. Noticias de lo que pasó en Roma para acabar el libro. Muy interesante. Queremos que todos los escándalos. Caída de Julien Simón por detrás. Ya he dicho antes, William, que desde que destapé el escándalo de Van Avermaet en Milán San Remo, el Ineos ha estado casi desaparecido. Sí. Desequilibre totalmente. Se va retirando la clasificación World Tour. Lo más chistoso. Creo que es el equipo que más menos victorias. Ahora más tarde lo sacaré. Ah, guay. Bueno, pues a 5 kilómetros de llegar a San Felicián está metiendo ritmo Nicola Conchi. Vamos a ver cómo está todo. Cómo están los ánimos a cola de pelotón.
Están sufriendo los de la casera, Keukelier. Bueno, parece que Pedersen se da por vencido ya y Jimmy Jansen es más de lo mismo. Bueno, se están filando mucho, ¿eh? ¿Quién está tirando? Está tirando el Quimoa, ¿eh? ¿Para Soler? Sí, Soler, que está solísimo, solo aguanta ese hombre que es... Uy, no lo he visto. Vaya, se me pone esto. Que es... ¿Quién es? Nicola Conchi. El único Quimoa que aguanta Soler. Soler que gana posiciones. Sí, último kilómetro, vamos a... Bueno, está tirando Gilbert para la Philippe. Bueno, es que podría... Es que podría ganar Gilbert fácilmente, ¿eh? Sí, sí, pueden hacer doblete. Vamos a ver, ahí está la Philippe que... está... Rueda, rueda con... A la Philippe ataca. A la Philippe ataca, vamos a ver. ¡Guau! La Philippe se va solísimo. ¡Qué carrerón! Victoria de la Philippe. Vamos a ver cuánto mete. 5 segundos. Omar Fraile, qué random. Y Tomás tercero. Soler cuarto, Godú quinto, sexto Dumoulin, séptimo Kreuziger, octavo McNulty, noveno Formolo, décimo Conrad, Masca, Naesen, Swift, Asgreen, Meurice, Gilbert, Barguil, Betiol, Teuns y Fulsan. Ojo, Teuns. Mejor que Kreisvik. Se ha cortado Kreisvik, vamos a verlo. No lo he visto. Pocho Vivo cortado por ahí. ¿Y Kreisvik? ¿Kreisvik dónde está? Kreisvik. No, ha entrado Kreisvik. Ha entrado con el grupo. Pues nada, vamos a ver. Pues otra para el flipado. Sí, el flipado de Innsbruck. Difícil, no ganar. Bueno, pues llueve ahora mismo. Vamos a ver el fuera de control, ¿eh? Puede haber fuera de control, ¿eh? Que está el último ciclista. ¡Ojo! Ya va a entrar. ¡Ay! Vamos a ver si vamos fuera de control. Sí, lo vamos a ver. Creo que es el de la UCI, uno de la UCI. Sí, creo que es Ferrón. Ferrón se va a quedar fuera de control. Vaya... Un paquete que tenemos ahí. Bueno... A la Philippe, que mete bonificación, va a ser nuevo líder. Segundo Van Aert a 7 segundos. A 11 segundos Jan Thomas, a 12 Soler, a Van Barle. Tony Martin a 13, 15 McNulty, 17 Dumoulin y Fuglsang y 20 Asgreen. En la montaña, Cosnefroid nuevo líder con 5 puntos. Empatado con Buchwalter, Gilbert y Schär. Los puntos, líder a la Philippe, 30, 26 Van Aert, 25 Moschetti, 20 Jacobsen, 18 Soler y Molano. Teuns 16, Ibert, bueno, Ibert no cuenta. Van Barle 12, al igual que Fraile. Los jóvenes, McNulty, nuevo líder. Bueno, está muy igualada esta clasificación. Que supongo que estará entre Sivakop y Godú, seguramente. ¿McNulty puede quedarse, no será que no? Sí, puede ser, puede ser. Bueno, vamos. Abandono de Restrepo, como tú decías. Ah, pues no se ha cortado. Ha entrado justo en el límite a 46-49, Ferrón. Bueno, pues vamos a ver quién ha entrado. Ha entrado 31 ciclistas, sí. Solo se han cortado Jos Bennett, que ha entrado a 1 minuto. Toloe, que ha entrado a 38. Adam Yates a 1.19, ¿eh? Ojo con Adam Yates, que ha importante. Perdido. Y Domenico Pozzovivo a 2.09. Uf, ha perdido mucho yo, Domenico. Y Henao también a... Henao a 5.20. Sergio Henao. Bueno. Pues vamos a con la cuarta etapa. Final a sprint, previsiblemente. Inicio montañoso un poquito. Bueno, más que montañoso, de colinas. Y dan favorito a Jacobsen, Van Aert, tenemos, bueno, los típicos. Así que vamos a ver. Esta etapa... Tranquilamente será de sprint, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa con... O la fuga, ¿no? ¿Será que no? Puede ser también. Puede ser la fuga, pero es que está habiendo mucho viento y no están permitiéndoles ni una a las fugas en estas primeras etapas. Bueno, ya lo has visto en esta, que a los 60 kilómetros ya no había fuga. Ay. A ver, ¿qué dicen los comentarios por ahí? Bueno, Eduardo Sanz, abuelitísimo. Ya veremos. Bueno, pues vamos a ver qué pasa.
Salida desde... ¿Desde dónde? Vamos a verlo ahora. Desde Givors. Vamos a acabar en la Clayette. Bueno, pues vamos a por ello. Salimos ya de Givors, de esta localidad francesa. Y nos disponemos a ir a la cota de Saint-Genoux. Salen Boy Van Poppel y Ben Thomas. 6 en fuga, como casi todos los días. Y hay, vuelve a haber viento, 18 km por hora. Veremos si la fuga tiene éxito hoy. Pedro, que dice que no tiene enlace para entrar a aquí. Al Discord. Sí. Pero yo no sé hacer eso. Voy a pasárselo. Muy bien, que te lo pasas ahí. Voy. Bueno, pues está apretando ahora Buck Walter, que vuelve a estar en fuga. También está Travis McCabe, Nicola Bajoli, Benjamin Thomas, Boy Van Poppel y Siske Vicious, que petan. Y parece que esto se lo va a llevar Thomas, campeón de la crono de Francia. Bajoli, sí. Que tengo que actualizarle los maillots. Bajoli se pone, bueno, se pone con cuántos puntos. No aparece, supongo que serán 2 o 3. Ah, dan menos puntos en los tercera que en los cuarta, ¿eh? Curioso, curioso. Este recorrido está un poquito bugueado. Sí, está un poquito bugueado lo de las montañas aquí. A ver si van a tener razón los haters del recorrido. ¿Hubo haters? No sé. Sí, hubo haters a tope. Que si mucha crono, que si poca montaña. Me voy a ponerle a Pedro. Sí, bueno, luego lo solucioné un poco con Suiza, que el recorrido de Suiza justo. Total, si va a ganar Julian. Sí, es que qué más le da. Iba a ganar con un recorrido u otro. Julian, que está ganando todas las carreras que corre en Francia, últimamente. Bueno, Down Under también ganó. Down Under ganó, sí. Para un Vila que se la pega. 6 minutos para la fuga, cuidado. Sí, cuidado, empieza a ser fugavidón. Vale, ya le mandan el a Pedro. Si quiere meterse, se meta. Vale, empieza a reducir diferencias. Cota de Duerne. Pasamos el puerto y vamos con las noticias picantes. Sí, que luego caída de Kreuziger y Buck Walter. No, se lo lleva. Sí, se lo lleva Buck Walter. Y tercero Ben Thomas, Buck Walter, que bueno, mete 3 puntos de ventaja. El McCabe y este McKay, que es sprinter, ¿no? Sí, creo que sí. A ver. Travis McCabe. Sí. Bueno, si os parece. Para adelante. Dale. Vamos a contar lo que pasó en Roma. En la ciudad del Vaticano. Exacto. Corrió el vino y las hostias en el Vaticano. Bueno, las hostias, no estoy informado de si acabó en hostia la cosa. Anda, mira, viene Pedro para escucharlo. ¿Pedro? Bueno, se silencia. Se silencia Pedro. Sí, pues. Rubén, dale a por 2, que no me da tiempo a hacer el punto. Hombre, luego tienes ya. Buenas, Pedro. Hola, Pedro. ¿Llegas a tiempo para escuchar las noticias picantes? Llevo tiempo a ver cómo la rabo a las Filipas. Bueno, eso, cualquier momento bueno para ver eso. Bueno, pues sucedió, como digo, en Roma, la noche que terminó el Giro de Italia. Como todos sabemos, el tercer clasificado fue Egan Bernal. Uh-huh. Y le pudo, digamos, la juventud, la experiencia. Nunca se había visto en una situación de ese calibre, siendo tercero en una gran vuelta. Y aprovechando que en el Movistar quedaban pocos, 5 o 3. ¿Cuántos quedaban en el Movistar? Tres ciclistas, bueno, tres. Bernal y 2 más. Tres compañeros. Bernal y 2 más, ¿verdad? Sí. Claro, pues estaban en el hotel, imagínate tú, en un hotel 3, se aburrían. Tenían ganas de fiesta para celebrar bien el Giro. Así que por lo que a mí me cuentan, estuvieron toda la noche de putas. Corrió la droga, corrió el vino. Y bueno, ahora que lo dice Rubén, me llegaba un mensaje de que cosa acabó en pelea. ¿Acabó en pelea? ¿Entre quién? Acabó en pelea entre Bernal y Pogacar. ¿Y Pogacar? Sí. Hubo mucha tensión. Se encontraron a altas horas después del Puticlub. Se ha caído Visconti.
se ha quedado visto. ¡Ojo! ¡Ojo! Vamos a ver eso antes de terminar. Nah, a ver, estos sigan. ¡Sigan! Nah, estos son unos malados. Sí, bueno, pues como decía, en la Ciudad Santa del Vaticano salían de un club de alterne los ciclistas del equipo Movistar, un poquito mamado ya, sí. Y se encontraban con los de la casera, bueno, por el tiempo, que si me arroba el podio, que si me cago en tu muerto, pues ya sabéis, ¿no? Sí, es el y bueno, dicho que es... Sí, sí, sí. Una cuchilla, una cuchilla, sí. Exacto, exacto. Pero en plan de coleteo. Pues una cultura eslovena, como la de Pogacar, contra un colombiano, no casa, ¿no? Así que por lo visto acabaron a hostias entre Bernal y Pogacar. Bernal se lo había pasado bien esa noche, por lo que me cuenta. Había disfrutado. Qué golfos, Bernal. Vamos bueno, a ver cómo afectará esto a la estructura del Movistar Team. Por cierto, estaba viendo abanicos, ¿eh? Sí. Bueno, bueno está, se juntan y se desjuntan, ¿eh? Vamos a ver, últimos 15 kilómetros. Vamos a ver esto, ¿eh? Está tirando Michael Gogel. Quedan los 6 de la fuga, pero sacan solo 44 segundos escasos. Tira Siskevicius. Estaba Yoli, que se ha llevado la última subida, por cierto. Y han puntuado también Hugo Walter, que se pone con 9 puntos. Afianza su liderato en la montaña. Y bueno, vamos a ver los últimos 10 kilómetros. Pedro está tocando la trompeta como Perico. No, estaba despertando. Ah, bueno, me creía que era para despertar al cuñado de Perico. Ojo, Lampaer, vuelve a liar la Lampaer, va por todas. Sí, sí. Formolo también. La directa. Sí, sí. Sí, es que le saca todavía tiempo, ¿eh? Sí, pero van a tener que trabajar, ¿eh? Que a lo mejor llegan y todo con esta racha de viento que tenemos. Ahí está. Se va por delante, Walter. Sí, sí, Walter va por todas. 38 segundos, 40. Bueno, está abriendo hueco Walter, un minuto. Madre mía, qué ritmaza me acaba de meter Brent Walter. Y los demás que se están cortando. Bueno, baja del minuto ahora otra vez. Vamos a ver dónde está la cosa. Cámara. Ahí lo vemos, ¿eh? Ojo, qué buen pues plan. Ojo, ¿eh? Desde la moto. Ojo, que yo ya había acusado a Bugwalter de los palos, pero me he quedado corto. Sí, sí. Bugwalter estaba en el nervio tocado, venga, venga. Pablo, que está directo por el grupo, venga, hostia, Bugwalter. Vamos a ver. Cago en sos. Pero ¿qué le pasa al puto Boels, tío? El Boels es el Rabobank. Bueno, va Janssen del Athletic. Janssen, Merlier. Ninguno del Tinko, si no se va a Philip, bien, joder. Dos últimos kilómetros, 37 segundos, está sacando. Sí, 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 va a ganar Bugwalter, está abriendo hueco incluso. Están fundidos. Último kilómetro. Y ojo que lanzan el spin ahora, pero Bugwalter va a ganar, celebra. Le da ojo, ojo, victoria a Bugwalter. Sí, sí, Moschetti vuelve a llevarse el sprint, eh. Ojo con Moschetti. Tercero Van Aert. Cuidado con la bonificación, eh. Tengo un cuarto. Bueno, Van Aert no tiene nada, pero Van Aert no tiene nada. Y Jacobsen, qué pecheada guapa que se está pegando los sprints, eh. Sí, a mí me pecheó mucho y decidí que ganamos. Pues grandísima victoria de Moschetti. Veremos esto en el próximo documental del Vuelts. Bueno, Pablo está celebrándolo por todo el alto, 9 victorias, dice ya. Vaya tela. ¿Qué desayuna el Vuelts? Le estoy diciendo que queremos audio, ¿no? De la victoria. Vamos a verlo, sí. Para YouTube. Bueno, pues cuarta etapa completada. Medio Dauphiné terminado. ¿Qué queda ahora? ¿Qué es lo que queda? La prólogo. ¿Y montaña? Bueno, ojo, sí. Ojo. Están preparándose declaraciones del director del Vuelts. Vamos a irlo. En breves. Bueno, han abandonado Antunes y Giovanni Visconti. Fuera de tiempo Valentín Ferrón. Al final, mira, que se quedó por poco antes. No, no ha habido corte, ¿no? No, no ha habido, no ha habido, yo creo. No. Alguno que se haya descolgado. Sí, mira, sí, sí, sí ha habido. A partir del 137 que se ha cortado. A ver, si hay importado. Tenemos. Ahora bueno, tenemos audio. Tenemos audio, sí. Vamos a ver. Preparo el volumen.
Sí. Iturrias que se había caído. Ha habido muchas caídas, ¿eh? Luis Ángel Matés, Roberto Poderoso. Ojo, Roberto Poderoso. Bueno, vamos a... vamos a escuchar de ti decir. Y mientras cargamos la etapa de la crono, ahí vemos los favoritos: Van Aert, Dumoulin, Lampaert, Asgreen, Martin, Alaphilippe, Geraint Thomas, Cavagna, Kreisvik y Chad Haga. Yo no digo nada, pero Alaphilippe... ojo, silencio, por favor. Tenemos declaraciones del director. Venga, Lidro, venga, vamos, Bug, tenéis 500 metros, venga, vamos, Bug Walter, te vas, 500 metros, o tienes, Bug Walter. ¡Vamos! Grande, Bug. Grande, Bug Walter. Increíbles declaraciones. Bueno, nunca defrauda este hombre, ¿eh? Chadentine, ¿no? Sí, Pablo. Bueno, ahora Pablo, fase. Espérate. Fase 2, ¿no? Fase 2, Lambda Gold. Lambda. Para mí siempre será ya Pablo Chadentine. No, y para todos, ¿eh? Bueno, mira, José, que ya ha pasado con su equipo, que no ha escuchado la prensa rosa, lo voy a contarse. Ha habido hostias. A puñetazos limpios, ¿no? Bueno, vamos a ver cuando hay un corredor decente en crono. Bueno, pues crono desde Villiers-Morgon a Bourg-en-Bresse. Sale Cavendish y Tamar Enjorn, de momento mejor tiempo. Está crono 52 kilómetros. Johan Le Bon, está Johan Le Bon. Vamos a ver qué hace. El bueno. Juan el bueno, vamos a verle. Ahí está, primero, mejor tiempo. Junto a Colin Jones, que está... 4 puntos cronometrados. Sí, es una crono larga, como Dios manda. ¿Y en la montaña no hay ninguna etapa que acabe en el top? No. De la alta montaña no. Solo la... vamos, la tercera y la séptima acababan en... en alto, por así decirlo. Bueno, ahí está Lebon, que... ¡Ojo! Tobias Foss, ¿eh? Vamos con Tobias Foss haciendo la dominada. Ojo. Tenemos que hablar de Tobias. ¡Tobías! Sí, el mayor de campeón de Noruega. Sí, lo actualizaremos. Para el Tour va a estar, ¿eh? ¡Ojo, Tobías! ¡Vamos! ¡Ojo, Tobías! Se está tiñendo de morado todos los sectores. Tobías va volando, va con las alas. Sí, sí. Y va a doblar. Bueno. ¿De cuántos ha doblado ya? Ojo. Ojo, va con el... 5 kilómetros para llegar. Va haciendo surcos. Tobías va haciendo surcos. Johan Le Bon, que ha hecho el récord de... el primer tiempo le ha robado la... Y ojo, le ha metido 28 segundos al bueno. Y al décimo 7 minutos. Sí, sí. Bueno, Minali está a 14 minutos, ¿eh? Minali ha ido fumando en la etapa, ¿eh? Bueno, Minali no lo manden a tomar por culo, ¿eh? Mira, yo poco más. Vamos a ver quién está aquí que esté haciendo buenos tiempos. Ojo, Welten, no. No el tenis hard ni nada. Roberto Poderoso, vamos a ver a Roberto. No, Roberto Poderoso no es bueno en crono. Ojo, Fominic pero... está bien. Vamos a ver si hay alguien. Jonathan Dieben, vamos con Jonathan Dieben, que está batiendo los récords. Sí, pues este va a doblar. Este va a doblar la PC. Sí, yo creo que va a cargarse a... Sí, pues, 10 kilómetros le quedan a Dieben. Buah, si las crono. Bueno, pues no lo va a doblar quizá al del Kelme. No sé quién es. Sí, mira, no, le va a doblar. No, ya va a doblar, pero casi. Pues yo creo que sí. Ahí está, Welten, vamos a ver. Dieben. No lleva. Se lo pone. 18 segundos a Tobias. Y bueno, Kanke viene haciendo bien buen tiempo. Alexander. Vamos a ver dónde se coloca. Vamos, Alexander, un poquito de vidilla. Uy, Alexander, yo creo que ha petado, ¿eh? Aquí se va a dejar un minuto. Sí, aquí es la perla del pulpo. No, 49 segundos, quinto. Y ojo, era Luis Ángel Mate, que le han caído 7 minutos, ¿eh? Van Bilder también está haciendo buena crono, pero bueno, nos la suda un poco. La pregunta para hoy es: ¿quién va a ganar y por qué a la fila? Esa es la única. Vamos a ver, no, a ver qué pasa. Que te bueno, yo creo que la va a ganar. Porque está Marion Rus en meta. Ya,
desde que ha encontrado la novia estaba más centrado. Ojo con Tomás, que no. Ha batido el primer Benjamin. Sector en Roman Estorans. Ojo, Benjamin. Vamos a ver qué hace Ben. Vamos a poner un poquito más rápido, un por cuatro. A ver si va a doblar a Genier, a Luxemburgués. Segundo mejor sector. Wow, tiempo, ¿eh? Le ha metido mucho a Diven, le ha metido mucho. A Fini, que está un segundo, A Fini debe de estar ahí al caer, A Fini a 3 segundos, De momento está ganando. Sí, están ahí los dos, por ahora. Vamos a ver quién aguanta mejor, ¿Dónde está Fini? Sí, esto va a ser el que no pete, gana. Se pone primero. Sí. Vamos a ver, tercer sector. ¡Buah! 56 segundos le mete a Diven. Y el Granada está ganando 2-1, ha remontado, acaba de meter el segundo. ¿En serio? Vaya cara que se ha quedado el portero del Geta. Bueno, volvemos a lo que estamos. A 5 segundos a Fini, ¿Cómo está la crono, señores? ¿Cómo está la crono? Ahí está Thomas doblando uno del Barça, dobla de Vos. Ahí está, le quedan 2 kilómetros al campeón francés. Y ahí está, primer tiempo, 1-10. ¡Qué tiempazo acaba de meter! Vamos a ver a Fini. Estos son los corredores que hacen afición. Vemos allá a Jules Jensen, que va a hacer un top 10 seguro. Cuarto, a 1.40. A Fini, aquí le tenemos, al de la Comunidad Valenciana. Que salvo un milagro, no va a ganar. A 5 segundos. Segundo. Sí. Taramay, que no lo está haciendo mal, Es el del Atleti, vamos a ver a cuánto acaba. Va a hacer un top 20 fijo. Bueno, voy a ver. De... Estonia, Letonia. Estonia. Todos son iguales. Lituania, Estonia, no, Letonia. Son... décimo, a 2.27. Bueno. Ojo, Jimmy Janssens. ¿Cómo va Jimmy Janssens? Va volado. Pero Jimmy. ¡Jimmy! ¿Cómo? No, pero si te has sacado de la etapa de la vuelta a la 15 y la 16. Etapa de 235 quebradeta, Por cierto, Janssens, que ha quedado séptimo a 1.51. Bonifacio, que está perdiendo la vida y el tiempo. He visto las dos que han pasado, pero no me acuerdo de nada de la vuelta. Solo me acuerdo de que uno acaba en tu planeta. Bueno, parece que se acabó la happy hour, ¿no? No están mejorando casi nadie. Ojo, ya está Sutterlin, que iguala el tiempo de Thomas. Por hablar. Sí, ya está Sutterlin, pero bueno, que estaría décimas por detrás. Vamos a ver luego dónde está Yasa. Joder, el papel. Inerios Murias, vale, ya está. Bueno, ya está Sutterlin, que le quedan 41 kilómetros. Vamos a ver qué hace. Mientras tanto, vamos a ver cómo van, si van cambiándose en ese top 20. Ha habido alguien que ha mejorado, en el primero, creo. Ya viene para doblar a quién. Lampaer, bueno. Vamos a ver a Lampaer, qué puede hacer Lampaer. Ojo, Sutterlin primero en el segundo. Sutherland está haciendo, clavando los tiempos de Tom. ¡Ojo! Lampard 24 segundos. Sí. Lampard ya es un tiempo serio, Sí, Lampard. ¿Cómo ha venido Lampard a Dauphiné? Sí, Lampard ha venido. Otro morado. Otro morado. El último morado que es importante. Vamos a ver qué hace también Sutterlin. Estamos ahí pendientes. 44. Ya la metió. Sutterlin. Esto es para Lampard. Lampard va volando. Buah, Lampard, ¿cómo va? Últimos 5 kilómetros. ¿Va a cazar a esos dos? Magnusson y Fernández. Va a cazar a los dos, Casi le llega. Va con la camioneta. Igual. Uf, el de 7 segundos. 1-6-29, 49 segundos a Benjamin Thomas y 55 a Fini. Y le ha metido un minuto a Sutterlin, Otro especialista. Vamos a ver a Book. Ojo, cómo va Book, que va a hacer top 10. Es que sabe Book. Sí. Pero ahora ya pagan los chetados y lo mandarán. Sí. Pero ahora no van a caer a la Book, sale a todas las carreras a 2 o 3 o 100% de forma. Sí, es una locura. Es una locura lo del Boels. Bueno, vamos a ver Book Walter, que parece que se está haciendo largo este último kilómetro. Se pone séptimo a 2.11. Pero es que tiene mucha combatividad. 75 de combatividad. Sí.
Vamos a ver quién está batiendo récords. ¡Ojo, chat! ¡El chat! ¡Ahí está el chat! Ahí está, ya lo marcaba yo en la previa como favorito de los récords. Chat Java, aquí está. Bueno, que está doblando a Gilles. ¡Buah! Y hay otro más. Y a Aramburu, ¿no? Que es del equipo neutro. Bueno, vamos la calma. Sí, sí, sí. Bueno, Aramburu, ¿con qué salía? Con un cero. Aramburu salía con un cero. Salía de Frankis. Sí. Bueno, 12 kilómetros. Perdón, 18 kilómetros para Haga. Qué manía con mirar a la derecha. Va a marcar tercer sector. Sí, sí, vamos a ver. No, pero es que está llamando un poco el tiempo, Uy, tercera 41. Sí, ha petado un poco. Está en los tiempos de Thomas y Affini, yo creo. Sí, no, yo creo que era detrás de Super League. Vamos a ver cuánto hace. Viendo la como la percepción de la diferencia. Magnusson no, me suena haberlo visto muy poco, en este. Sí, sí, Kevin Kim Magnusson. Sí. Y Cabañas se pone quinto, sí. Kevin. Tenemos que hablar de Kevin. Hostia, 0-54. No, sí, sí, lo ha hecho muy bien. Vamos a ver quién está batiendo. Alan Yates, lo he visto por ahí. Sí, Alan Yates, el 12. Sí, Yates está el 12 en Romanesh-Torrance. Bueno, pero Yates. Josh Bennett, no, que está perdiendo mucho. Sí, 5 minutos casi. Ojo, Mats Pedersen, pero no le veo muy fino, Mats Pedersen está perdiendo 1.21. Va a hacer. Uy, Godú está perdiendo muchísimo, 1.45, como era de esperar. Vamos a ver, Oliver Nysens, Gambila, bueno, vamos a ir paso. Barguil. Conrad que va bien, Conrad que va bien, pierde solo 55 segundos al segundo parcial. No está nada mal, teniendo en cuenta que no es especialista. Vamos a ver qué hace. Estamos ya en el ciclista 23, quedan ya muy poquitos para acabar. Barguil está perdiendo 2.11, lo va a doblar Conrad. Omar Fraile, que bueno, está perdiendo 1.21. Y nada, pues Conrad ahí está, octavo, en el tercero. Ojo con Casper Asgreen, que viene por detrás, y Dumoulin también, están en los mismos tiempos. Tony Martin igual. Bueno, vamos a ver. Podríamos ir a los de la general, la verdad. Mira, sí, ¿Dumoulin va perdiendo tiempo en la general o...? No. Muy igualada. Kreisbeek, que está haciendo buenos tiempos, que creo que va a tener un top 20 seguro. Estaba décimo, ha mejorado bastante en el segundo parcial. También tenemos a Edward Teuns, que bueno, también de momento va bien. Mark Hirschi. ¿A Filipa salió ya? Sí, mira, acaba de salir cuarto a 5 segundos. Bueno, pues así está esto. Asgreen, Dumoulin, Martin, Alaphilippe. Ojo a Alaphilippe, que tiene chance. Thomas también, Soler está a 13 segundos, Barbarle a 14 y Betiola a 16 y Fulsan a 19. Sí, va a estar reñido. Va a estar reñido, sí. Dumoulin que no sé si Yates habrá llegado ya a meta. Yates, vamos a ver dónde está Yates. No sé. Sí, el crono cuarta vez aparece. Adam Yates, que es del Lampre, ¿no? 61. Sí, Yates a 2.26. 2.5. Pues buen tiempo. Llegó bajo en nivel, ¿no? No, vamos a ver. Es buen tiempo. Para su nivel. Sí, sí. Robert Gesink, ahí está llegando, que va a hacer. Guau, muy mal. Bueno, ojo, Patrick Conrad, ahí está, que pues, tiene el top 10 a tiro, Va a hacer una muy buena crono, Si pierde menos de 2 minutos, chapó por él. Uy, se está haciendo largo, este final. Vamos a ver. Octavo, a 1.36. No. Warren Barguil, que va a perder muchísimo. 4.34. Sí, sí. Omar Fraile, que bueno, va a perder también bastante, nos da un poco igual. Betancourt también. Maika puede perder menos de 2 minutos, pero está muy al límite. No sé, bueno, pues Formolo también. Formolo no lo está haciendo mal, Tiene unos 6 minutos por ahí. Está a 27 segundos Formolo. Ya.
Ojo, Kreisvik, que ha hecho un tiempazo en el tercero, ¿eh? Está sexto a 1.55. Está recuperando Kreisvik. Vamos, Steele. Ahí está. Vamos, Kreisvik. Bueno, Edward Teus, que tampoco va mal para ser... Está, decimos esto, en el tercer parcial. No va a hacer mala crono, Teus, para no ser especialista. Formolo, ¿está ya? Formolo tiene que estar, Espera, voy a ver un momento cómo está el tema en el crono 3. Alaphilippe todavía no ha cruzado, pero Alaphilippe... Uy, Alaphilippe ha perdido bastante en el segundo, Alaphilippe ha perdido un poco, Sí, es muy larga para él, muy larga. ¿Y dónde ha quedado Formolo? Formolo puesto 15 a 2.25, no es mal resultado para él. Kreuziger, que va a estar entre los 3 y los 4 minutos, lo que se deja. Este era para puro no, pues mira, 2.26, ha mejorado. ¿Sí? Vamos a ver a Kreisvik. Sexto a 1.07, ¡ujo! ¡Qué tiempazo! Edward Teus, que está haciendo buenos tiempos. Vamos a ver dónde queda, si no se le hace muy largo este kilómetro final. Afronta esta recta de meta, recta curvada. Vamos a ver, llegando a Bourg-en-Bresse. Puesto 12 a 2.15, Hirschi, Hirschi, vamos a ver si salva al top 20. A ver si ha resucitado como ha hecho Teus. Dos minutos. Sí, mira. 28 segundo a 30. Tiempazo. Y ojo, Asgreen, que viene tiñendo de volada todos los costores. Buah, va con la lengua afuera Asgreen, pero va a hacer un tiempazo. Asgreen tiene en verde todas las estadísticas. Sí. Qué corredor más completo, ¿eh? Asgreen es de box. Bueno, mejor tiempo. ¡Ojo! 1.32. ¿Y Sivakov? ¿En qué puesto ha entrado Sivakov? Que no lo he visto. Ni ha salido. Sivakov. Le he tenido. Ah, noveno, a 2.40. ¡Jua! Y el entrado con un radio shock. Pues Dumoulin, yo creo que puede. Si está al ritmo de Asgreen, Dumoulin puede sentenciar esto, Sí, la verdad que sí. Puedo tener a tiro el Dauphiné, que me llevé yo el año pasado con Yates, con Adam Yates. Ahí está Dumoulin, a 9 segundos. Sí. Fulsan, 2.42, puesto 11. Ojo, Tony Martin. Nada. Tony Martin va a ser tercero, pero nada. No va a ser por ningún peligro para general, pero es que lo de Dumoulin es interesante. Sí. ¿Será que Asgreen no aguanta la montaña? No, no, no. 36, ojo que ha entrado ahí Betiol. Betiol quinto a 2.02. Wow. Sí, estamos loco. No, no era Betiol, era Magnulti, me parece. Era Magnulti. Puesto 13 mañana. Van Barley. Van Barley que va a hacer un seguramente top 10. Puesto quinto al 1.54. Mar Soler. No, Mar Soler, que no lo está haciendo mal dentro de la clave. Aprieta Mar Soler en la. Está menos de 2.30, es bueno. Ojo, quinto a 1.40. Bien, bien, Mark. Ahí tienes Thomas, que está perdido de Thomas. Bueno, es que lo tiene 77. Geraint Thomas, 1.05. Buen tiempo de Thomas. Está a medio minuto de Dumoulin. A 50 y algo, perdón. Me confundí con Martin. Van Aert, a ver cuánto hace. Cuarto a 48. Y ojalá, Filipe. Esto, a ver si lo hacen algún. A ver si queda por delante de Mar Soler. O mejora, ¿no? Vamos a ver. A la Filip que va a cerrar esta cámara. 1.13. 1.13. Bueno, pues victoria para Casper Asgreen. A 10 segundos Dumoulin. A 37 Tony Martin. 48 Wout van Aert. A 1.05 Thomas. 1.13 a la Filip. 1.33 Lampaert. 1.41 Mar Soler. 1.55 Van Barley y 2.03 Betiol. Bueno, vamos a ver cómo queda la general. Casper Asgreen líder. A 7 segundos Dumoulin. A 30 Tony Martin. 31 Wout van Aert. 53 Alaphilippe. 56 Geraint Thomas. 1.33 Max Soler. 1.47 Dylan Van Barley. Alberto Betiol a 2.07. Y Pavel Sivakov a 2.40. Bueno, líder virtual de Dumoulin. Sí, ahora miramos diferencias entre. Sí. No, sí. Dumoulin lo tiene muy bien. Van a ver nuevo líder de la montaña, van a ver puntos.
Asgreen jóvenes, pero lo llevará a Siva Cup. Discovery mejor equipo, que mucho le critiqué al principio, ¿no? Que no llegaba gente para generales. Pero bueno, está aguantando de momento, ¿eh? Vamos a ver qué tal después de la montaña. Pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver a cuánto llega el último de la etapa. Sí, vamos a verlo. Pues a 20 minutos fácil, ¿eh? 17, Minali. Bueno, pues la general, Dumoulin. Esa es la referencia. Tenemos aquí luego a... ¿Vale, no puede pelearlo? No, vale, no. A la Philippe. A la Philippe, que está a 46 segundos. 49 se deja a Thomas. Luego a 1.26 estaría Mansoler. Después Vettel, no, Vettel no. Sivakov estaría a 2.33. Fulsa también a 2.33. Kreisvik a 2.39. Conrad estaría a 3.13. Y ojo, Teus, que está de dimos esto a la general, Poca broma. No, poca. Pues poca más, Están todos muy lejos. Adam Yates. Adam Yates es que perdió mucho. Tenía ya perdido de la cuarta etapa. De los abanicos se cortó. Bueno, pues. Entonces yo creo que Dumoulin lo tiene prácticamente. Mañana. Y vamos a ver si a la Philippe, Thomas y Soler. Bueno, a ver, esta etapa es buena, Está. Bueno, pero la final está mal. A ver, tenemos un HC, que es el Gran Colombier, 18 kilómetros. Sí, pero como estamos lejos, no sé yo si se juega. No, diferencia no va a haber. Esta sí. Esta sí, es que HC es el último. El Col de Yuplan. Y es duro, es un 8,3%. Y bueno, es buen puerto, eso, cuidado. Y de paso tienes el Col de la Colombier, ahí a mitad de etapa, más o, bueno, un poco más de la mitad de la etapa. Va a estar bien, va a estar bien. Y luego la última etapa, tenemos esta subida. Mañana, tres últimas etapas del Dauphiné y el prólogo de Suiza, corremos. A ver si. Pues cuidado con la Philippe, que aún no está muy lejos. Como gane alguna etapa, se puede meter en la pomada también, Puedes pasar entonces. Hoy formulario de Suiza para mañana. Sí, mañana correré, ver si eso por la noche, ¿no? Para dejar más tiempo. Y a las 20 horas. Lo corro por la noche y perfecto. Pues eso ha sido todo. Muchas gracias a todos por haber colaborado. A William, a Pedro y a Alex. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, que será mañana. Así que eso. Un placer. Bueno. Nos hablamos mañana. Hablamos. Hasta luego.